a partir de obras públicas. Escuchemos y hagamos memoria. Esto fue en septiembre de 2023. Se habla del presupuesto de los alcaldes como si fuera el bolsillo de ellos y que están haciendo un favor a la comunidad, y sobre todo en época electoral, de verdad que es que da rabia. Nosotros tenemos que sacarle provecho a eso. Son nuestras herramientas y nosotros las podemos direccionar a donde queramos, viendo muy con mucha discreción, porque tampoco podemos descararlo de una forma desbordada, porque también podemos caer en peligro. Aprovechar lo que es hagamos un poquito de traducción simultánea de ese documento que usted presentó en ese momento. Exactamente, igual después ustedes también pueden ver la transcripción. Pero ahí lo que mostrábamos era apartes de cómo el alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente, pues decía que tenían que sacar provecho, pero que de unos contratos que le iban a entregar a la comunidad, pero para hacer campaña a favor de su candidata a la alcaldía. Y él decía, pero tampoco podemos hacerlo de una forma descarada, pues no nos vamos a desbordar, ¿se acuerda, Mauricio? Sí, incluso también hay fragmentos de la esposa de él, es decir, la primera dama del municipio de Cotorra en Córdoba, donde decía, sí, tenemos que hacerlo con guantes de seda, para que si le preguntan a usted, pues no, yo no hice nada, yo solamente estaba trabajando por la comunidad. Ese es el descaro de lo que sucedió en ese momento y lo advertimos, Mauricio, pero no pasó nada. No pasó nada, Andrea, y allí descaradamente mencionaban cómo iban a hacer ese torcido. Recuérdese cuando tenían, por ejemplo, uno de esos apartes decía, tenemos que coordinar un cronograma que nos permita acá la parte administrativa técnica de la ejecución del contrato, irlo sincronizando con los movimientos políticos para ir complementando esa parte. O sea, tenían todo fríamente calculado. Exacto, entonces, ya llevamos la afiliación política, sí coincide con Wahid Mansur, coinciden las fechas, coinciden los recursos, pero además coincide con un personaje señalado de corrupción que no pasó nada, y aquí entonces sí viene la coincidencia con lo que ocurría en la gestión nacional, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Mostremos el siguiente documento, por favor, donde ahí con un papel membreteado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, aparece priorizada Cotorra, Córdoba, obras de intervención correctiva para recuperación para el sistema de drenaje de aguas lluvias. Ese es el proyecto con el que pretendían justificar el dinero. Ya el alcalde había hecho una solicitud por 25 mil millones de pesos. En ese momento, el siguiente documento nos muestra que esto hace parte de una priorización que había hecho el MEDO de un informe de cierre presupuestal, municipios con emergencia inminente para gastos de proyecto de inversión vigencia 2023. Y aquí aparece la firma de Olmedo de Jesús López Martínez. En el siguiente documento, entonces, ahí no queda duda que se trata de la firma. Ahí lo están viendo ustedes, Paula. Andrea, ¿se acuerda? Ahí aparece un nombre muy importante, y es que recuerde usted a Leti Arango, que era la funcionaria cercana a Daniel Quintero, que venía de la alcaldía de Daniel Quintero. Fue a Leti Arango la que cogió todos estos contratos, incluso ese de Cotorra, que me acabo de acordar que ya lo habíamos mostrado el cuadro, y que incluso Claudia Hernández, nuestra corresponsal en Córdoba, fue a revisar el supuesto contrato, y claramente, Andrea, recordemos que no encontró absolutamente nada. Estos fueron los contratos también priorizados por Aletia, que le dio la orden a toda la dirección de conocimiento de la gestión del riesgo. Pues le tengo una sorpresa, ya en un momentito se la muestro. Pero entonces, entonces aquí ya queda comprobado que sí, efectivamente estaba priorizado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero ¿qué pasa? Resulta que el alcalde terminaba su periodo, como usted lo decía, Lucas, el 31 de diciembre de 2023. Y curiosamente, el 18 de diciembre de 2023, el alcalde le envía una comunicación al señor Olmedo López, mostrémosla por favor, donde dice: doctor Olmedo López, director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, solicitud de retiro y devolución del proyecto denominado Obras de Intervención Correctiva para la Recuperación del Sistema Integral de Drenaje de Aguas Lluvias para el Dren número 8. Entre la conexión de Ciénaga Grande, bueno, municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba. Uno dice, pero ¿por qué pidió la devolución? Se están hablando de que se querían llevar un dinero.
Pues aquí ya le voy a contar por qué fue que hizo esa solicitud de devolución. Y aquí viene la sorpresa que le tenía a usted, Paula, porque en esa comunicación que realiza la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con el alcalde Llorente, se ve efectivamente la firma de la señora Aletia Arango. Entonces, esas comunicaciones las tramitaba directamente en la siguiente página. Al final podemos ver la firma de Aletia Carolina Arango Gil, Paula, quien es la subdirectora de la reducción del riesgo. Sí. Ahí que... no queda duda que ella era la que estaba tramitando y patinando directamente esos proyectos. Sí, ella. Y Andrea, ahí pues genera mayor preocupación, porque recuerde usted que eran no solo estos tres contratos. En su momento sacamos un listado gigantesco de muchísimos contratos que esta misma señora priorizó. Y todos los contratistas de gestión de riesgo que nosotros hablamos con ellos, nos decía, nos pusieron a voltear, incluso una abogada, le falsificaron la firma porque era tanta la premura para entregar estos contratos que no sabían cómo hacer para legalizar lo que no era legal. La gente no tenían pólizas, les faltaban muchas cosas para poder cumplir lo que exige la contratación pública, pero esta señora lo hizo posible. Exactamente, ahí está el punto. Entonces, el alcalde retira el proyecto y dice que le devuelvan eso. ¿Pero saben para qué lo hizo? Para el mismo 18 de diciembre solicitar el mismo proyecto, pero ya no por 25 mil millones de pesos, no señor. Lo hizo para solicitar 46,748,855,246 pesos en el siguiente documento. Ahí lo vamos a mostrar para que le hagamos un acercamiento, por favor, a esa cifra en la esquina inferior derecha. Lo dobló y esta cifra, Lucas, coincide con la que habla. Claro, exactamente. Entonces, Bingo, el mismo 18 solicita la devolución y la pasa nuevamente, pero por la plata que le estaban diciendo. Claro, y entonces cuando salió el CDP, es decir, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal desde Gestión del Riesgo, el monto era curiosamente muy parecido a este. Se hablaba de 44.522 millones solo en la obra y 2.226 millones en la interventoría. Entonces queda cerrado el círculo. Claro. Porque usted ha hablado hasta el momento del señor Olmedo López, pero hay que decir que el tema de Cotorra aparece mencionado también en los chats de Sneider Pinilla. De hecho, cuando la señora Benavides, el enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, le escribe a Sneider Pinilla, le pregunta precisamente por esos tres proyectos, el de Cotorra, el de Salado y el de Saravena. Exactamente, era prioridad, según Olmedo y según esos chats, pues que tendrá que identificar y investigar la Corte, que por qué era la preocupación y por qué Cotorra. Alcaldesa, buenas tardes. Y usted, cuando llegó y encontró toda esta situación, ¿el torcido finalmente se pudo hacer o qué pasó con la plata? Ustedes no saben qué pasó con ese dinero. Alcaldesa. No, creo que estamos teniendo problemas. Ya, creo que ya. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues preocupados, alcaldesa, le preguntaba, le insisto, ¿usted sabe qué pasó con esos recursos, con ese dinero que solicitó el alcalde saliente? ¿Usted se dio cuenta de lo que estaban haciendo? ¿Qué pasó con ese torcido o intento de torcido? Pues bueno, no, la verdad que no tengo conocimiento si la plata al municipio pues no tiene por qué girarla, porque eso lo contratan directamente por la unidad de riesgo, pero acá la obra no se ha ejecutado. Entonces, no sé, no tendría la certeza de que si la plata, si eso fue girado o no. La verdad que desconozco del tema. Cuando llegamos, pues a nosotros no nos entregaron en el empalme. No tenía conocimiento, sé que después retiran el proyecto de 25 mil, lo que ustedes decían, y luego lo pasan por el mismo 18 por los 46 mil. Eso es lo que tengo, hasta ahí tengo conocimiento. Esa, en los chats de Sneider Pinilla revelados ayer por la unidad investigativa de Noticias Caracol, el enlace del Ministerio de Hacienda con el Congreso, la señora Benavides, le envía en relación con ese proyecto de Cotorras un contacto al señor Pinilla. Le hablo del contacto de Harry Bejarano Arroyo. ¿Quién es esa persona? La verdad es que no lo conozco, no sé quién es la persona, no tengo ni idea. ¿Trabaja en este momento en la alcaldía de Cotorra? No, señor. ¿Y sabe usted si trabajó durante la alcaldía de su predecesor? No, señor, no tengo conocimiento.
Sí, alcaldesa, ¿tiene usted conocimiento si realmente el objeto de este contrato del que estamos hablando se creó, se inventó para lograr hacer esa transacción corrupta o realmente era una necesidad que tenía el municipio? Pues la necesidad que tiene el municipio de tenerla sí la tiene, pero yo pienso de que es un costo muy elevado para lo que se necesita. Pero sí, de verdad, ese proyecto se necesita en nuestro municipio. Ojalá y todo esto sea para beneficio de nosotros, para que en realidad podamos hacer ese proyecto, pero sé que por ese valor no es. Dentro de ese contrato que se estaba hablando, se iba a realizar finalmente, y según entiendo, no hubo ese desembolso de los 45 mil millones de pesos. Sin embargo, quedó toda esa documentación y no sé si su antecesor y usted haya encontrado otros contratos que se haya suscrito con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y si finalmente se cumplieron o lo mismo, también quedaron inconclusos, no se entregaron, el contratista incumplió, no se pagó. ¿Qué sabe al respecto? Hay un proyecto que están ejecutando en Los Gómez, que por la Unidad de Riesgo, pero ese sí lo están ejecutando. ¿Qué quedó de esa vigencia? Sí. Bueno, pues señora alcaldesa, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Sigue la W y pues por supuesto estaremos muy pendientes de los detalles que llevaron a la firma de ese contrato. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad, para mí con la W pues le agradezco por esta oportunidad porque realmente el proyecto lo necesitamos los cotorrenses, sería bueno pues que se diera el proyecto, pero con el valor real por el cual debe ser. Y pues acá van a contar conmigo, con todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, alcaldesa.